de los Plato más buscato nello pueblo de mar de la costa pacífica del Centro América es el pargo rojo frito. Si bien cocinado, se puede comer hasta el pellejo, pero esto comporta l'attività preliminar de descamarlo. Para un buen resultado se puede utilizar un tenedor, y procediendo en sentido contrario a la posición de las escamas, hay que tratar de quitarne más que se puede. En el caso se requiera congelar el pescado para consumirlo en un segundo momento, es recomendable descamarlo antes de refrigerarlo. Esta actividad comporta el derrame de las escamas, por lo tanto se recomienda hacerlo protegiendo su ropa con un delantal. Terminado de descamar, se recomienda lavar con agua corriente. Es una oportunidad para eliminar todo lo residuo interno que no se han podido quitar durante la primera limpieza. Antes de proceder a freír el pescado, hay que condimentarlo. A tal propósito, poner el pescado en un lugar seco y con un cuchillo filoso operar unos cortes en ambos lados del pescado. Esto ayudará a que la carne se cocine mejor y al mismo tiempo permitirá de condimentar el pescado con más profundidad. Se recomienda condimentar el pescado con una mezcla de mostaza, sal y pimienta, que debe ser puesta por dentro del pescado y adentro todos los cortes que se han aplicado. Mientras se calienta el aceite, hay que aprovechar de la humedad del condimento para poner harina alrededor del pescado. La receta original es con el pinol simple, pero en caso no sea disponible, con la harina se obtiene el mismo resultado. Asegurarse que el aceite sea bien caliente al momento de meter el pescado. Esto sirve para que la harina no absorba demasiado aceite y ponga la carne blanda en lugar del crujiente. Hay que tener cuidado cuando se gira el pescado y tratar de evitar que se rompa. Si no es posible cocinar el pescado en un baño completo, se puede utilizar un cucharón para bañar la superficie que no está inmergida en el aceite. Controlar el estado de preparación del pescado mirando la carne por dentro de los cortes. Cuando la carne se presenta dorada, significará que está lista. Sacar el pescado y ponerlo encima de un papel para que se absorba el aceite en exceso. Y en fin servir con tostone y salsa de tomate y cebolla. ¡Buen provecho!